Cientos, miles de madres, es muy hermoso, se aprende mucho y la verdad que ha sido muy bonito. Quería que vierais esta foto, que aunque salió por el tema de la guerra y hay una realidad en esa criatura cuando se pone acurrucada a dormir en el regazo de su madre a la altura de su corazón. Cuando vi esta foto, dije, creo que la mayoría de los adultos estamos así mucho tiempo, en muchos momentos. Estamos buscando a la madre en todas partes. Y la madre hace lo que puede, porque también cuando fue niña buscaba a su madre. Y la abuela hizo lo que pudo, porque también cuando niña buscaba a su madre. Y como dice un amigo mío, y entonces cuando empezamos, digo, pues dicen el Hamelo y el Penrose que la conciencia viene antes del universo, pues algo debieron hacer mal en esa conciencia. ¿Qué pasa si en el Neolítico se vivía de una forma apacible y no había violencia? No quedan restos de ciudades amuralladas ni de armas y parece que se llevaban todos muy bien y vivían todos muy parecidos. ¿Y qué pasó? Pues que pasó el lío ese y nos volvimos a meter en ese tinglao de pegarnos los unos a los otros. ¡Qué gran pregunta! Pero así estamos muchos adultos, buscando a esa madre. De una manera consciente a lo mejor no, pero en el subconsciente está ahí. Y muchos grupos humanos que están sacando adelante proyectos muy nobles y muy hermosos, acaban derrumbándose, destruyéndose a sí mismos, porque esa búsqueda de la mamá, pero no una mamá cualquiera, una mamá nutricia que te abraza y tal, la intentan o la intentamos sustituir, que si las jerarquías, que si los egos, por lo tanto estamos hablando de algo muy importante para la sanación de la humanidad, que la marinera ya no es solo haber dado teta o no haber dado teta, sino todo ese sentimiento que podemos tener de orfandad afectiva, ¿no? Estas imágenes, mira, cuando empieza el curso, y empiezan en televisión, casi como a reírse, ¿no? De, ay, fíjate, los niños cuando van a la guardería, a mí me parte el alma. Ese rostro de dolor del niño cuando va a la guardería, que además lo cuentan como una especie de anécdota. En ningún momento dicen, los críos lo pasarán mal. No, no, es como, hay que pasar por ahí, hay que pasar por el aro. ¿Cómo así? Y es que esto es una llamada de atención. Ojo con los espacios infantiles que se están promoviendo. Hay que firmar en contra. ¿No habéis firmado ya? ¿Que has jurado por ahí? Ah, ojo con esto. Porque yo recuerdo en mí misma la angustia de ir al cole y luego, mirar, me he hecho profesora, pero porque vivía con las maestras que vivían en la casa de mi abuela. En mi pueblo no había casa para los maestros y a mí me fascinaba poder vivir con las maestras, las veía como seres superiores y yo decía, yo quiero de mayor ser profesora, pero no me gustaba ir al cole. Claro, por eso luego en el cole he intentado hacer cosas distintas, pero bueno, no sé si lo habremos conseguido. Bueno, pues fijaros, ¿no? Países con más permisos de maternidad, con menos permisos de maternidad, ahí está la clave. Esa expresión de esas criaturas la llevamos en el subconsciente, pues yo creo que la mayoría. Y claro, pues luego nos dicen que los robots sustituirán a los hombres en la cama en menos de 10 años. Y digo, y sustituirán a las mujeres también, porque después decía a los hombres. Pero te da mucho que pensar, ¿no? De alguna manera por ahí andamos. Es decir, que hablar de lactancia materna y hablar de mamantar y hablar de crianza es hablar de algo muy profundo, de una huella que llevamos ahí todos, que nos la tenemos que trabajar, que vamos, que no vamos a dar abasto habiendo talleres de reparación de alma rota. ¿Y a ti? ¿O dónde se te ha roto el alma? ¿Aquí? Bueno, por ahí andamos. Como no hagamos una reparación de esto, no podremos prosperar en ningún proyecto, por muy maravilloso que sea.
Y mira que hay proyectos bonitos que se vienen abajo por esto, que el rollo de los egos, los subconscientes. ¡Ay, qué trajín, madre mía! ¡Qué trajín, qué trajín! Bueno, decía San Agustín, dadme otras madres y os daré otro mundo, ¿no? Estas imágenes de estas madres con estos niños ya mayorcitos, ¿qué despierta en la gente? Pues mucha rabia, porque no se comprende de verdad la importancia que tiene. Ojalá hubiéramos tenido todas lactancias, hasta que hubiéramos querido seguir lactando, ¿no? Ojalá, habría que hacerse ese otro análisis, en vez de enfadarse y pensar que si se van a pervertir y tal. ¡Uy, uy, uy, qué agotamiento, qué agotamiento! Casilda lo dice muy claramente, la maternidad forma parte de la sexualidad de las madres y de sus criaturas. De sus criaturas. A ver cuándo empieza ese patriarcado a arruinarnos la vida a los seres humanos. Y Casilda dice que devastar la esterogestación es devastar la sexualidad. El roto, que es un genio, lo explica muy bien, ¿no? Cómo podemos tener la maternidad ahí, ¿no? En el pensamiento. La maternidad tiene que ser una experiencia orgánica total, ¿eh? Hay algún libro que se titula así, además. O la televisión que acaba nutriendo a las criaturas en vez de la madre nutricia. Fijaros lo que dice Prescott, que ha investigado mucho a raíz de lo que decía Antonio, de la clave esencial para la paz en la humanidad es la vinculación madre-criatura. Prescott ha sido un psiquiatra que ha estudiado, un neuropsiquiatra que ha estudiado un grupo, 49 grupos de poblaciones de todo el mundo, para averiguar cuáles eran más violentas, cuáles tenían más conflictos, y encontró que aquellas más apacibles, con menos violencia, eran las que tenían durante la infancia un afecto, un mimo, una crianza desde el apego y una tolerancia hacia la sexualidad de la juventud. Sin embargo, en los grupos que reunían desvínculo, o sea, maltrato en la infancia, no desde el afecto, y represión sexual, eran los grupos más violentos. Prescott llega incluso a decir que para recuperar, ha llegado a proponer programas, incluso de ahí en las cárceles, con personas que tienen almas muy rotas, algunas de ellas, que a través del masaje y a través del movimiento se recuperaría lo que esa persona no llegó a vivir, porque de todas formas toda la violencia que hay tiene un origen, que nadie se pregunta. Estoy contra la verdad. ¿Y esto por qué pasa? Es decir, ¿dónde está el origen? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? ¿Cuándo un ser humano puede volverse y ser capaz de matar a otro? ¿Qué pasa ahí? ¿Se habla alguna vez que puede empezar aquí este origen? De Prescott la verdad que se habla muy poco, Este trabajo fue, yo creo, que de los años 70, 80 o por ahí. El vínculo madre-criatura es el prototipo de todas las formas de amor. Si ese está truncado, si ese está devastado, esa persona a lo largo de su vida adulta va a ir teniendo más problemas, y algunas acaban siendo, pues eso, criminales, violentos. Y esto es tan importante como que en el Reino Unido han creado una propuesta con el apoyo unánime de todos los partidos políticos que llaman los 1001 primeros días, de manera que han puesto toda la atención a esa etapa para dar toda la ayuda a las familias. Yo creo que Michelle Oden está detrás de todo esto y las matronas que han hecho un gran trabajo, no me cabe la menor duda. Los primeros 1001 días de vida de un niño, desde la concepción hasta los 2 años, son vitales para el logro de una mejor salud mental, perinatal y el apego más fuerte entre los bebés y sus padres. El costo de no tratar adecuadamente la salud mental, perinatal y el maltrato infantil, ambos estrechamente vinculados y evitables, se ha estimado en 23 billones de libras esterlinas cada año. Esto es equivalente a más de 2/3 del presupuesto anual para la defensa. O sea que tiene relación, ¿verdad? Cómo es el comienzo de la vida, con que luego haya personas con tendencia a la violencia, la drogadicción, el suicidio, etc. Estamos hablando de algo muy importante. Esto lo tenemos que trabajar, lo tenemos que difundir, y hay asociaciones como ANED, hay asociaciones como toda la plataforma Proceso de Nacimiento, que está ya haciendo esta llamada de atención. Pero cuando un país como el Reino Unido llega, o sea, como el Parlamento inglés, llegan a esta conclusión, dices, no vamos tan descaminados. Es que igual les sale más rentable ahora económicamente tomar estas medidas de atender y acompañar a estas familias. O a lo mejor han abierto sus corazones y ya quieren cuidar. Ojalá sea así. Ahora. Pero
Pero bueno, vamos a dejar la pregunta, yo no quiero ser mal pensada. Lo bueno es que lo estén haciendo y que estén ayudando a estas familias. Lo que no sé es cómo, pero es importante esta llamada de atención. Eso tendría que haber sido un titular importante. Es importante. Cuando ya se entra en la acción, cuando la política ya recibe estos mensajes, porque al final esto tiene mucha repercusión, ¿no? Bueno, pues no sé ya en qué diapositiva nos andamos. Sí que hay muchos estudios, aunque desde luego el grande, como siempre nos referimos a Reis, aquí lo trabajáis mucho, ¿no? Que la civilización comenzará el día en que la preocupación por el bienestar de los recién nacidos prevalezca sobre cualquier otra consideración. Esto todavía no lo tenemos interiorizado. Si seguimos hablando en nuestros programas políticos de poner más guarderías, es que no nos sabemos esta lección. Esta lección se la tenemos que contar a la gente para que la tenga en cuenta. Es una verdadera barbarie. Por eso, en los espacios donde hay gente joven que es intuitiva, que está abierta, que busca la verdad, tiene que llegar toda esta información. Tenemos que salir de nuestros espacios cómodos, pero claro, bueno, pues hay universidades en los másteres que lo incluyen, como por ejemplo la Universidad de Zaragoza, pero no en todas. En Brasil tiene una experiencia muy buena la Leonora Madruga Luces, que tiene un programa en diferentes universidades que se llama Ciencias para el Inicio de la Vida, como si fuera una optativa de libre elección. Entonces, estudiantes de diferentes... Leonora Madruga Luces, Ciencias para el Inicio de la Vida. Eso lo conocimos a través de CreaVida, ¿se acuerda? Que nos facilitó la tesis doctoral de Leonora, lo tenéis todo también si podéis acceder al blog de La Otra Biología, y el resultado es excelente, porque no solamente tienen que ser los sanitarios los que conozcan esto, tienen que ser todo el mundo para poner más atención. Luego a la tarde, cuando escuchemos a Lidia, diremos, caramba, es que es verdad, es que es lo que tú decías ayer, es que no hay información. O sea que tiene que haber información y luego un trabajo personal, son las dos cosas, pero sin información y no te enteras. Su hija Eva Reis pues se dedicó luego precisamente a acompañar, a trabajar e investigar sobre nacimiento sin violencia. Fijaros qué interesante, ¿no? Bueno, no sé si sabéis un poco la película de la vida de Reis, está ahí, podéis verla si lo conocéis. Porque dice, la psiquiatría del futuro es prevenir las neurosis en los niños, ¿no? Hay una serie de estudios que son muy clásicos. A mí me gusta recordar los estudios de los Harlow, cuando este matrimonio les encomendaron precisamente que consiguieran tener un grupo de monos que hubieran crecido todos en las mismas condiciones para luego poder hacer investigación sobre medicamento. O sea, conseguirme monos que hayan crecido en las mismas condiciones ambientales para que al trabajar e investigar sobre medicamentos podamos decir que efectivamente es una población idéntica. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, pues vamos a separarlos de la madre y así todos nos criamos en las mismas condiciones, en la misma jaulita, con las mismas condiciones de temperatura, con los mismos cuidadores. Entonces, hicieron muchísimas pruebas diversas, lo que se encontraron es que luego estas criaturas cuando crecían no sabían relacionarse sexualmente y se autoagredían, se daban golpes contra el pecho. Tenían varias variantes en sus investigaciones, en alguna de las ocasiones en los estudios colocaban una mamá de trapo y una mamá de alambre con el biberón. Entonces, bueno, comprobaban que la cría de macaco que había sido retirada de su madre nada más nacer se iba a la mamá de trapo la mayor parte del tiempo y cuando tenía hambre acudía a la mamá de alambre que era la que tenía el biberón. La necesidad de afecto y de contacto es muy importante. Por eso los Harlow, que inicialmente eran, bueno, querían un poco plantear la ciencia, ha demostrado que la madre no es necesaria, se acabaron convirtiendo en los mayores defensores de la madre. La historia de los Harlow yo la cuento mucho en el instituto, que a través del mundo animal además reflexiona sobre qué barbaridad hacen a las criaturas, porque mi abuelo, que era pastor, lo tenía muy claro, que lo que tienes que hacer con una ovejita o con un cabritillo cuando nace es no interferir, que se esté con la madre y se cría plácidamente, como los separes, ¿no? La madre luego le da un puntapié, es decir, algo que hemos tenido tan claro por sabiduría tradicional, pues ha habido que someter a estos animalitos, pero bueno, a los Harlow les sirvió para convertirse luego en grandes defensores de la maternidad. Y algo muy importante, la privación del contacto, del contacto corporal y del movimiento. El movimiento, el mecer, ¿eh? Fijaros en los orfanatos cuando cuentan que los niños se movían, necesidad de movimiento, ¿eh? Es por eso que Prescott, después de estudiar a personas muy violentas y después de haber estudiado a todos esos grupos humanos que son más apacibles, dice, bueno, son más apacibles y están siempre en brazos de alguien, ¿no? Entonces están recibiendo contacto y movimiento. Él dice, Prescott, en una entrevista, que se podrían reparar a estas personas tan
tan conflictiva, estos criminales violentos, bueno, estas personas que son tan complicadas, a través del contacto y recuperación del placer corporal y del movimiento. Alguna vez lo comenté con alguna trabajadora social este asunto y me dijo, sí, hombre, lo que faltaba, meter a las cárceles para el mate de hombre. A ver, tranquilidad, ¿no te parece importante para reflexionar esto? Es decir, porque nos tenemos que dar permiso para imaginar otro mundo, porque si no lo imaginamos antes no lo vamos a poder alcanzar. Entonces, si sabemos que esto es importante, pero fijaros qué bonito, porque está sucediendo ahora que hay cantidad de talleres de porteo, ¿no? O sea, ahora los bebés van con el porteo. Eso a mí me parece una... Eso es una revolución. Cantidad de padres. Cantidad de padres que van con sus bebés. Entonces el bebé está en contacto y se está moviendo. A veces las revoluciones más importantes ocurren así, con esas transformaciones, como hablábamos antes de los talleres de útero, que por aquí, por allá, por el norte, por el sur, de un color, de otro, y ponen las velas, no sé qué, digo, todo está muy bien. La cosa es decir, a ver, ¿dónde andas, pues? ¿Dónde anda mi útero? ¿Dónde está? Te quiero. Qué bien, ¿no? Esa... no sé. Bueno, yo es que soy muy fantasiosa, ¿no? Bueno, ya se me va acabando el tiempo. Fijaros qué bonito es lo que dice el matrimonio Harlow, que además era Enrique y su mujer Margarita, que siempre era Harlow, pero estaba Margarita ahí también trabajando. La única fuerza que puede armonizar la extrema violencia original es el amor de la madre hacia el hijo y la sensación de estar seguro y protegido en los primeros días de vida. Hablan de esa trilogía emocional, amor maternal, miedo y agresión. O sea, cuando falta ese amor maternal va a haber miedo y va a haber tendencia a la criminalidad y a la violencia. Cuando estamos hablando del acoso, hay más acoso escolar que nunca, de la violencia. ¿Cuándo se habla de la madre? Nadie, es que se ha invisibilizado. Y cuando digo madre, digo también padre y digo familia, o sea... ¿Vale? No estoy excluyendo porque realmente tiene que ser un trabajo en familia, pero la madre, ¿eh? Los bonobos lo tienen muy claro. ¿Ya sabes cómo resuelven todos los conflictos los bonobos? Son gente muy interesante porque cuando tienen algún conflicto acaban acercándose, aproximándose y a lo mejor acaban realizando el acto sexual. Pues bienvenido sea, porque así no hay agresión. Entonces son muy, muy interesantes. Los están investigando por eso, ¿eh? Pero bueno, pero tienen un vínculo madre-criatura muy, muy prolongado y una lactancia prolongada también, aún interesante. El trabajo de Margaret Mead, que lo conoceréis, ¿no? Como comentabais antes, ¿no? Cuando empieza el patriarcado. Pues aquí con estos grupos humanos, los arapés y los mundugumor, se ve perfectamente pues lo que decíamos antes, ¿no? Que en los grupos donde hay una crianza con contacto, afecto, si no está con la madre, está con algún otro de la familia, esos grupos, y algo importante en relación con lo que va a contar Lidia, viven la fertilidad y la concepción como una bendición. Y sin embargo los mundugumor pues tienen mal rollo, partos dolorosos, las criaturas las tienen en un cesto ahí o las tenían, ahora no sé cómo vive esta gente porque esto ya es antiguo, el trabajo de Margaret, en un cesto solo cuando las van a amamantar. Entonces hay problemas de violencia de género también, ahí hay más violencia, lo tenemos muy claro, lo tenemos ahí. Entonces está muy fácil, yo creo que estamos a un paso del cambio. Montagu, el autor de El sentido del tacto, que me imagino que lo conocéis también, pues habla exactamente, bueno, hablaba porque ya falleció, su libro El sentido del tacto ha sido un libro con el que se han trabajado, pues no sé, en las asociaciones de masaje infantil, nosotros en nuestro instituto también estuvimos muchos años porque se dejó de editar, es una joya, entender las diferencias culturales por el grado de contacto que hay entre madre y criatura, por la crianza, ¿no? Comprendes muy bien la diferencia entre un japonés, un americano, un cubano, un español, ¿no? Y Prescott, del que hemos estado hablando, que a mí me parece un genio, porque claro, pone esa llamada de atención, es contacto y movimiento, volvemos a lo de esta mañana al principio, contacto, la piel, ¿y con quién está en contacto la piel? Pues con el corazoncito de las células, porque llega a través, vía electrones, vale, ahora me está gustando a mí el modelo de la célula, me está dando más pistas, porque la piel a mí siempre me ha gustado. El origen embrionario de la piel es el mismo que del sistema nervioso y no cabe duda que el tacto es algo, es un sentido que no nos damos cuenta hasta que nos ponemos los guantes, ¿no? Está ahí. Entonces, por un lado está el sentido del tacto, pero por otro lado está el movimiento, que es la vibración. Entonces, pues claro, pues al columpio nos vamos, ¿eh? Al columpio nos vamos todos a columpiar. ¿Qué sentimos cuando nos columpiamos, no? ¿Y qué gestar es mecer? Y es el movimiento, llevarte en el porteo igual.
Y bailar, cuando se baila, yo creo que todos los ADN se ponen repanchingados trabajando con la parte buena de los genes, es como una bendición. Y un esto dice, ah, la gente va haciendo biodanza y se siente súper bien, y la danza libre, no sé qué, pues claro, porque aquí hay gente que se ponga a bailar. Una jota bien bailada, pues tiene que dejar la ADN, pero vamos, más pulido para que... Pero hay muchas personas que han estudiado, ¿no?, el origen de la violencia. Hay unos estudios que yo menciono muy poco, porque me producen mucho dolor y mucha tristeza, que son los estudios que nos cuenta Michel Oden en su base de datos, que hace años era la única que había. Los mencionaremos un poquito también para hilar con Lidia esta tarde, y cuando lleguemos a la hora me levantéis la mano y yo desconecto, pero volviendo a los caminos neurales, coincide perfectamente con lo que comentábamos, que comentaba antes Antonio, es decir, si la crianza y el vínculo ha existido, los caminos neurales, el trazado neural de esa persona son los caminos del ser apacible, de la bondad, porque en realidad cuando se nace, nos contaba Nils Bergman que hay muchas sinapsis, es como si hubiera una red de caminos vecinales, carreteras comarcales, un mapa con muchas posibilidades, y luego a medida que se va desarrollando el bebé, después de haber nacido, lo que va sucediendo es que se trazan como caminos ya, digamos, pues como autopistas, ¿no? ¿Cómo va a ser ese trazado? ¿Está basado en el dolor o está basado en el placer? Pues dependerá de lo que hayas entrenado. ¿Sí? Si te han tenido llorando en la cuna y te han tenido desatendido, pues evidentemente tú has entrenado los circuitos neuronales, los caminos neurales del dolor, el abandono, el rechazo. Entonces esto es muy muy importante, porque bueno, ya sabéis que es uno de los libros más vendidos que hay en España, es el libro Duérmete niño, que está contribuyendo, es una práctica terrorista que contribuye pues a trazados neurales basados en me abandonan, ¿eh? Haga lo que me rindo, haga lo que haga, me abandonan. Es muy tremendo esto, ¿no? Pero que son muchos los autores que están ya reflejando ese trazado. Ponemos siempre mucha atención al cerebro porque le hemos dado mucho protagonismo. Y realmente el cerebro no es que sea tan protagonista, pero como que impone. Cuando algo se habla del cerebro, es que es el cerebro. Vamos a ver, si es que no hace falta saber nada de esto. ¿Qué nos pasa cuando nos ponemos a llorar, cuando estamos pasando un mal trago de la vida? Acabamos llorando el momento del abandono. Porque en mayor o menor medida todos hemos tenido ese abandono, aunque hemos tenido unos padres excelentes y nos hayan cuidado, incluso con lactancia materna, aunque hayamos nacido en casa, pero hay un momento que... Entonces, imagínate si has sido reiteradamente abandonado, pues tienes un pedazo de autopista ahí que es que eres incapaz luego de vivir de otra forma. La información que lo que te resuena a ti es esa respuesta, que Lipton lo describe muy bien, dice, durante la vida intrauterina realmente lo que tú estás viviendo es, vas como, naces ya con una melodía y a lo largo de tu vida vas cambiando la letra de la canción. ¿Cómo ha sido la melodía? Bueno, pues yo lo traslado también a la crianza. Lo traslado a la crianza porque de alguna manera estamos todavía, ya sabes que se habla de la esterogestación, es decir, que todavía no se ha completado el desarrollo del cerebro durante el primer año de vida y nos estamos impregnando de todo lo que estamos viviendo. Entonces es el tiempo clave, es un tiempo importante, es como los cimientos de lo que va a ser ese ser humano. Entonces, si no cuidamos eso, pues ya sabes, cuando los cimientos no están bien, se vienen abajo las casas, hace falta apuntalarlos. Entonces, pues mira, qué bien que en el Reino Unido hayan tomado esta decisión, porque ya podemos decir que no estamos locos y que ya hay gente que está tomándose esto en serio, que es algo muy importante. Porque a mí me fastidia cuando se habla de todos los problemas graves que tenemos, como os mencionaba antes, los dolorosos problemas de violencia de género, el acoso escolar, que es tremendo. Yo estoy contenta, fijaros, de haberme jubilado porque había procesos de algún acoso escolar, no porque los haya vivido directamente en mi centro, pero sí porque veo que va en aumento. Y como que creo que no tenemos suficientes herramientas como para resolver, ¿entiendes? Entonces dices, bueno, he vivido una época maravillosa, si vuelvo a nacer vuelvo a ser profesora, pero yo creo que ya se habrá resuelto este problema, que tiene una raíz. Porque hay niños que sienten haciendo daño al otro, se sienten bien y se crean. Esto tiene un origen, y en Canadá tienen una experiencia que se llama Raíces de Empatía, que ya tiene años, yo creo que llevan ya más de 15 años, que la han exportado incluso en algunos colegios de Japón. Fijaros qué
bonito. ¿Sabéis cómo trabajan para evitar la problemática que tenían muy grave de acoso escolar? Pues hay unas personas que se encargan de aportar al aula un bebé con su familia. Es decir, hoy tenemos la clase de conocer cómo va prosperando nuestro bebé. Cada aula tiene su bebé con su familia que generosamente cede el hacer de muestra para que los niños aprendan. Y hay una persona que va practicando en el aula una serie de actividades para que los niños, los escolares de diferentes edades, aprendan a ponerse en la piel del bebé. Como con el bebé pues no hablan, entonces, aprender a observar con las actividades que propone esa educadora, esa persona que conoce a dónde tiene que llevar a los escolares, para que se den cuenta de la importancia que tiene ponerse en la piel de los demás. Y precisamente, ¿qué es lo que eligen? Pues observar el comportamiento de un niño. Y han tenido unos resultados excelentes. Y la promotora de esta iniciativa es una mujer que no recuerdo el nombre, pero cuyo padre dedicó muchos años de su vida a precisamente rehabilitar a reclusos. ¿Os dais cuenta? O sea, una persona que crece viendo a su padre cómo quiere rehabilitar a los reclusos, luego en la escuela propone una solución para evitar el acoso, pero a través de la observación del desarrollo de una criatura. Esto es muy interesante. Entonces, lo que estamos haciendo es muy bonito, muy importante y muy necesario. Y hay que... Yo siempre me lo llevaría a la escuela todo, ¿no? A los pequeños, a través de los mamíferos, a los adolescentes, pues a través de los, no sé, del derecho también al placer, que por ahí pues ellos dicen, caramba, pues es verdad, no sé. Y luego, en algunos ambientes que se han resistido un poco, podríamos decir, un feminismo antiguo, pues también reivindicando el derecho al placer. En alguna ocasión que me ha tocado a mí estar en alguna mesa, pues yo he llevado siempre el discurso en ambientes clásicos antiguos del feminismo, no del ecofeminismo y no del más nuevo, pero diciéndoles, oye, pues si es que amamantar es un placer, yo tengo derecho a ese placer, ¿no? Te lo voy a contar, tengo derecho. Y entonces, si has estado toda tu vida reivindicando esa serie de derechos, dices, ah, oye, es un placer amamantar. Mirad qué diapositiva, ya con esto cerramos. Esto es lo más grande, amamantar. Yo de verdad tengo las fotos de mis hijos y digo, qué suerte he tenido venir a la Tierra y amamantar a unas criaturas así. Ya tiene 31 años el mayor y 27 la pequeña, y es muy hermoso. Es bueno. Y dices, ¿y por qué se lo pierden las criaturas y las madres? Venga, vamos a disfrutar todos de este momento y de esos momentos tan, tan extraordinarios, ¿no? Porque es mucho más que dar leche. Qué aburrimiento cuando íbamos por ahí a las entrevistas en la radio, que parecía que te estabas echando un pulso a ver si era mejor la leche materna o era mejor la leche artificial. Qué agotamiento, de verdad. Hace 20 y tantos años ir a la radio con la chuleta, ay, que no se me olvide esta ventaja, la otra y la otra, pero nunca nos atrevimos en aquel momento a decir que estábamos disfrutando de la crianza, porque es que eso, a ver, ¿qué era eso de disfrutar? Entonces, fijaros, os voy a contar esto porque es muy importante que en un momento determinado, con estas buenas personas que hemos ido conociendo a lo largo de este recorrido en el mundo de la lactancia, oigo a un pediatra muy implicado en mi enfoque de lactancia, muy, muy entrañable, y dice, hombre, es que es un placer amamantar. Y entonces yo escucho a este pediatra y digo, ¿qué es un placer? ¿Y tú qué sabrás? Si el placer es nuestro, yo nunca lo he dicho. Y entonces, a partir de ese momento, le tengo mucho aprecio y mucho respeto, que ese pediatra dijo que era un placer. Digo, o sea, es un placer, y nosotras calladicas y con la lista de todas las ventajas inmunitarias de la leche materna. Claro que es un placer, y muy grande. Y hemos pasado también miedo, dolor, susto, y por eso hemos dicho, bueno, vamos a unirnos entre todas para evitar esas interferencias, porque de nuevo, amamantar sería algo fluido, pero en cuanto interfieres, ya surgen problemas. Entonces, esa anécdota del placer me dio mucho que pensar. Ese pediatra en ese momento se estaba dando permiso para decirlo, y ya a continuación ya lo empezamos a decir nosotras y ya no hemos parado. Bueno, pero volviendo a la esencia, yo como además soy nieta, hija y madre de agricultor, y la gente de campo me merece el mayor respeto. Bueno, este es, además de haber sido un pastor, ha sido uno de los grandes poetas, ¿no? Miguel Hernández. Fijaros qué bonito lo que decía cuando escribía a Josefina, cuando él estaba en la cárcel y sabía que Josefina estaba amamantando a su hijo,
y había pan y cebolla. Un poco más, y iba diciendo, cuando eructa nuestro hijo huele a cebolla. Entonces él le escribe a Josefina, dice, me dices que cada día está más hermoso y que no sabes a quién se parece tan guapo. Desde luego a ti, a tu sangre hermosa que lo alimenta y lo hermosea con ella misma. Estoy muy orgulloso de ti, de esa sangre tuya tan honda y tan rica en bondad, porque ella es la mejor salud y la hermosura más grande del niño. No hace falta que la OMS, ni los científicos, ni los bioquímicos nos digan todos los muchos componentes. Él ya tenía esa sabiduría. Contaba que escuchaba, ponía la oreja en las ubres de las cabras cuando estaban amamantando para escuchar el glu, 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 glu que se iba produciendo. Fijaros cuánto podemos conocer de una forma sencilla y que eso ya no entra en el mundo académico. El mundo académico está muerto. Y tenemos que sacar esa curiosidad y esa capacidad de observación, pero a la vida. Porque la gente que estudia e investiga es muy buena gente, pero han estudiado tanto y se han metido tanto ahí que se han olvidado de la vida, ¿no? Entonces me gusta siempre recordar a Miguel Hernández, porque hay una cosa muy bonita que está en el libro de la vida de la ecología, que es comprobar que con pan y cebolla también se pueden llegar a formar, desde el punto de vista de la bioquímica de la leche materna, en la célula donde se transforma la sangre en leche. A partir de algo tan sencillo como la cebolla y el pan, se pueden llegar a formar los ácidos grasos, naturalmente la glucosa, la lactosa, que tenemos la leche más dulce de todos los mamíferos. La leche más dulce, lactosa, que contribuye además para que se forme bien nuestro cerebro. Ya sabemos, ya, el cerebro, lo importante, pero bueno, es muy importante tenerlo en cuenta, que somos los mamíferos de más lactosa. Y con el pan y la cebolla, la Josefina crió muy bien a su hijo. Y bueno, pues Miguel Hernández tiene algunos versos dedicados a esa admiración y a esa grandeza cuando gesta, cuando pare, cuando cría a su hijo, que los padres jóvenes y modernos se lo pueden leer porque seguro que pueden aprender mucho, ¿no? A ver, ¿qué os quería poner ya como cierre? A ver, solamente... Bueno, la historia triste de las incubadoras ya sabéis lo que fue, ¿no? Os la conocéis de sobra. ¿Quién no se la conoce? Vale, pues os la cuento. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Tienes 10 minutos, ¿no? Ya, 10. Nos da tiempo. Oh, perfecto. Tampoco perfecto. Es tan estricto. No, ya, pero bueno, bien. Mira, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Ay, perdón. Cuando dice Nils Bergman, que es una de las personas que yo he conocido que mejor sabe comunicar porque pone mucho entusiasmo. Fíjate que yo no tengo ni idea de inglés. Y entiende lo que está diciendo porque pone mucho entusiasmo. No hace falta cuando alguien habla desde el corazón, se entienden mejor los idiomas, ¿verdad? Entonces dice que debería ser la máxima prioridad en salud pública, preservar la diada, la unión madre-criatura, ¿no? Él lo tiene muy claro porque lo ha comprobado, ¿eh? Porque el cuidado madre-canguro precisamente es el resultado de eso, sacando adelante las criaturas si está en contacto con la madre, porque su latido se va a compasar, el de la madre y la criatura, la temperatura se regula mejor, esto que tantas veces habéis estudiado. Pero es muy importante porque solo hemos estudiado esas constantes, ¿no? Ritmo respiratorio, temperatura, niveles de glucosa, latido cardíaco, y decimos, ah, es verdad, ¿no? Fíjate, cuando está en contacto con la madre todo funciona mejor, un bebé prematuro o un bebé que está en malas condiciones con un problema de salud se pone en contacto con la madre y mejora. Ah, qué bien, ¿por qué? La temperatura, el corazón, la respiración, la glucosa, pero hay más, que es lo que nos va a contar toda la bioenergética, que nos va a decir y nos va a desvelar más secretos, es decir, toda la fuerza de la intención de esa madre que está ahí abrazando, porque la intención es energía. La intención es energía y es transformadora. Por eso, cuando esa madre está ahí con su criatura, y también ese padre o alguien de la familia, no solo le está dando ese calor físico, sino que le está pasando una información, te queremos, sal adelante, que no pasa la incubadora. La incubadora no pasa esa información. Dentro de unos años añadirán eso. Pero bueno, se contará como actos terroristas de nuestra cultura, por qué se empezaron las incubadoras. ¿Qué motivo científico hubo para las incubadoras y separar a las madres de las criaturas? Pues esto nos lo contó una vez Keke Payás, que es una gran neonatóloga,
una gran persona, que en el Hospital 12 de Octubre han hecho un trabajo extraordinario, y en una ponencia pues mostraba estas diapositivas y nos las cedió, porque no se encuentra fácilmente el origen de la historia de las incubadoras, así como en internet esto no, y ella lo tiene muy bien presentado. Realmente lo que pasó fue que una vez que se... aquí tiene la cronología de los hechos, en el 1871 acaba la guerra franco-prusiana y entonces hay pocas criaturas, desarrolla la incubadora, había como muchas pérdidas perinatales, y entonces cuando se empieza a mostrar en las grandes exposiciones universales que había, pues se llevaron, sí, la incubadora, pero ya no iba la criatura, que los mostraban en las ferias, pero ya no acompañaba a la madre, porque generalmente eran madres de origen humilde las que cedían a sus criaturas para estas demostraciones, y como iban mal vestidas no daban buena imagen. Entonces dijeron, ponemos aquí a unas enfermeras súper guapas, como las que vemos ahí en esa foto, todo muy aséptico, y entonces las madres las dejamos apartadas. Ese fue el criterio científico que llevaba a separar a las madres de las criaturas. Y nos contaban que en el año 1970, fijaros, desde que se empezaron a desfilar en las exposiciones universales incubadoras con bebé, madres apartadas, hasta que se le ocurre a Barney de la Universidad de Stanford, y dice, oye, ¿y si esto? ¿Esto por qué lo estamos haciendo? Has hecho siempre, aquí siempre lo hemos hecho así. ¿Y esto por qué? Y entonces fue cuando empezaron a dar la vuelta. Pero al mismo tiempo, porque nada ocurre gradualmente en un punto de la Tierra, sino que hay varios que están dando el mismo meneillo, en Colombia descubren precisamente cómo se recuperan tan divinamente los bebés prematuros cuando están puestos en contacto con la madre, porque además debió ser alguna enfermera como muy ágil que dijo en algún momento, supongo yo, cuando estás que no tenemos suficientes incubadoras, bueno, pues a ponerlos con las madres. Entonces ya los nórdicos van a formarse a Colombia, ya cuando viene el cuidado madre canguro vía nórdicos, ya es ciencia, ¿verdad? Pero en el Pirineo, en mi tierra, hace 60 años, sin nórdicos, sin colombianos, sin nadie, ¿qué pasaba cuando algún bebé venía prematuro? Pues pasaba que no había un hospital de referencia cercano. Entonces, ¿cómo criaban? Pues esto lo contaba un amigo mío, que sus hermanos, tiene unos hermanos gemelos, los criaron, nacieron, dicen que calculan, porque le han pesado como unos 600, o sea, prematuros, muy prematuros, y entonces la madre siempre estaba en contacto con los dos, le pusieron así como la faja que se suele emplear en los para poder facilitar el contacto, y siempre estaba vigilando o el marido, o la tía, o las vecinas, para que cuando la madre se quedaba un poco dormida, colocarle a uno y colocarle al otro. Luego, el cuidado de un madre canguro es una información orgánica, sagrada, valiosa, que cuenta el ser humano consigo mismo, pero que nuestra cultura mercantilista pues se cargó. Por lo tanto, qué dolor para volver otra vez a reunir a las madres y las criaturas, tener que echar mano de la agotadora ciencia. Vamos a demostrar que estando vinculados, necesariamente, vale, ya vale, que perdamos el tiempo en esto, yo me desespera. Y hay veces que hay hospitales que tienen que volver a hacer todo un recorrido de investigaciones que están más que demostradas. Oye, para demostrar que no funciona, pero miremos a nuestro alrededor, preguntemos a los mayores. Estos son, bueno, personas que están sanas, súper bien, pero fijaros qué bonito, la comunidad contribuía, es decir, que para que la madre, pero ¿de dónde les venía esa información? ¿De dónde nos viene la información? Vamos a ver, ¿de dónde nos viene la información? Y no la tenemos siempre ahí, y no nos puede seguir llegando, Igual necesitamos hacer menos cursos, ¿o no? ¿Vale? Bueno, pues ya está, ya vamos a ir terminando. Esta historia de las incubadoras yo la empleo mucho en clase, porque la empleaba, no llego a asumir, porque los chavales cuando reciben una cierta información en el aula y van a casa, dicen, eso no es ciencia, y de ojo que la ciencia tiene sus puntos. La ciencia es muy hermosa, el uso que hacemos los humanos de la ciencia pues está muy manipulada, porque ahí no hubo ciencia, ahí hubo mercantilismo, dijeron, ay, estas madres ahí todas harapientas, no nos van a dar buena imagen del producto. Y así ha sucedido con muchas otras cosas, ¿vale? O sea, que esto es una larga historia, vamos a ver. Bueno, sí que sabéis que las madres adoptivas pueden amamantar, es que sois un grupo muy aventajado, ¿eh? Bueno, esto es una maravilla. A mí me gustaba cuando íbamos a relatar todas las ventajas de la lactancia materna, recordar el abrazo.
recordar el abrazo, porque llega un momento cuando se analiza la lactancia materna desde esa perspectiva aséptica, se supone, de la ciencia, análisis de los componentes de la leche, posición para amamantar, como si fuéramos un mecano, y el abrazo. La matrona con la que yo empecé toda esta andadura, con la que nacieron mis hijos, Carmen Pascual, es una mujer sabia, y cuando empezaron las matronas inglesas a demostrarnos cómo la importancia que tiene la buena posición, la posición correcta para que no haya problemas para amamantar, pues llegó el libro traducido, que además nos lo facilitaron a través de Carlos González y de Afán, hemos estado pues muy en conexión, y entonces pues yo fui a la matrona: ay, mira, Carmen, que las matronas inglesas dicen que hay que poner la boca así, y el punto A, y la cabeza aquí, y esto aquí, esto allá, y dice, sí, y desde tocando la nariz, la barbilla, y me dice Carmen: pero vamos a ver, eso es un abrazo dado desde el corazón, y entonces no es ninguna tontería. Tú puedes hacer, cuando estás revisando una posición, tú, como estarás haciéndolo esto muy a menudo, vas repasando los puntos, pero realmente cuando ese corazón está abierto, a nada que has puesto ya está todo funcionando. Pero como haya un bloqueo, la madre, que puede haber muchos, un bloqueo emocional, pues entonces ese bloqueo no está dejando. Hay una rigidez, hay un encogimiento del cuerpo, y hay un encogimiento del cuerpo, pues ya todo va a ir muchísimo peor, ¿no? Entonces hay que recordar eso, cómo abrazamos, ¿no? O sea, cómo. Y realmente yo creo que es una de las mayores ventajas, ¿eh? Bueno, vamos a retroceder un poquito. Vamos al principio. ¿Os han hablado alguna vez de las IGAs? ¿Os cuento cosas de las IGAs? Sí. ¿Sabéis lo que son? Sí. Son las inmunoglobulinas, los anticuerpos, los famosos anticuerpos. Esto es muy bonito porque si ahora una mujer está lactando aquí y se va pues a África, va a ir de cooperante y se va a encontrar con un mundo microbiano completamente diferente, si sigue estando en contacto con su bebé, ambos están recibiendo esa información de ese mundo microbiano, están en contacto, entonces la madre va a pasar los anticuerpos a medida de ese mundo microbiano, porque la criatura todavía no tiene desarrollado su sistema inmunitario. Entonces la madre le pone en bandeja lo que necesita, los anticuerpos necesarios, según la información que reciben ambos, porque si separas de madre y criatura, ¿cómo se entera la madre de qué le pasa a mi niño, quién le está llegando? ¿Entendéis? Por eso comprobaron en la India, cuando empezaron a hacer alojamiento conjunto, que había menos infecciones, porque pensaban: madre, con lo que tenemos aquí, si juntamos, y era justo lo contrario, porque madre y criatura estaban recibiendo la misma información, por lo tanto la madre puede formar ese anticuerpo a medida, y con una rapidez que yo siempre decía, aquí hay algo más que la pura bioquímica, y ahora me doy cuenta que esa rapidez tiene que ver con lo que contábamos esta mañana. Hay una información que pasa instantáneamente. Oye, ¿qué ha entrado? ¿La bacteria tal o la pata cual? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede que la madre, el cerebro que tenemos en el intestino, porque ya sabéis que tenemos un cerebro en esta víscera, pues tiene unas células que son captoras de la información de ese microorganismo y pasan esta información como en una cadena. Oye, ¿qué ha entrado este fulano que no nos viene bien? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? La cadena de los glóbulos blancos, que trabajan muy bien, van a pasar esa información y acaban formando unas sustancias a medida para bloquear el antígeno, para bloquear la toxicidad de ese microbio. Esto es muy bonito porque además no se le da la suficiente importancia. A una criatura cuando nace se supone que tiene que pasar una serie de vacunaciones, pero sin embargo desde Salud Pública no se contempla que esta es la mejor forma de trabajar con ese sistema inmunitario. No se le da importancia, no se le da ninguna importancia, y desde luego está más que demostrado que los bebés amamantados pues tienen menos ingresos hospitalarios, aunque se ponen malitos, pero no hay comparación con los niños lactados artificialmente. Un bebé lactado artificialmente nunca va a recibir esas moléculas que tienen esa capacidad. Bueno, pues esta sería esa molécula donde se ha formado, esta sería la célula donde está esa molécula que se ha formado a medida con la información para bloquear a ese microbio, ese posible enemigo. Entonces, atraviesa el torrente sanguíneo, atraviesa el alveolo, aquí es donde están todas las células que van a contribuir a formar la leche, entra aquí y sale por la leche. En un estudio que se hizo con mujeres gambianas comparando con mujeres inglesas, las gambianas, cuando pasaban tramos de cierta hambruna con menos cantidad de alimento, pues tenían algo menos de leche, pero siempre han tenido más anticuerpos que las inglesas, y los bebés en ningún momento les pasaba nada, porque fijaros que hay estudios incluso que contaban, habéis oído hablar de Cicely Williams en campos de concentración, que fue tomando
una relación de las madres que había allí en el campo de concentración y cómo iban amamantando, comiendo un mendrugo de pan y poco más. Entonces, las madres iban cada vez estando más delgadas, pero las criaturas todas salieron adelante. Entonces decía algo así como 20 niños amamantados, 20 niños salvados. Las madres quedaban muy, muy deprimidas, pero entonces el organismo tiene siempre esa capacidad. Y la formación de anticuerpos siempre es una medida del mundo, de la información, es todo información. Entonces, si la información en el mundo microbiano, la madre facilita esos anticuerpos, ¿vale? Entonces, esto es importante. Eso nunca está en los botes de leche artificial. Como colofón, ¿qué os diría yo? Pues eso, que como sois todas personas que estáis dedicadas a este mundo y estáis próximas a personas, que están, esto es algo muy importante, ¿eh? No solo económicamente, yo creo que vamos por un buen camino, ¿no? Ahora en estos momentos yo, pues proximidad con la agricultura, creo que trabajar la agricultura y trabajar la crianza y la maternidad puede ser una de las formas más reparadoras, ¿no? Y de las que más necesidad y urgencia tiene la humanidad. Y no lo digo por cerrar esto con palabras grandes, lo veo así, ¿eh? A través de la agricultura estamos también pasando información, si es una agricultura sana, sientes a la madre tierra, ¿no? Sientes el regalo que te da. Cuando esa agricultura ha sido con una agua limpia, con una buena intención, entonces tú sientes que comes de otra manera, que estás de otra manera, pues cuando creces con ese vínculo materno y cuando intentas reparar como madre todo aquello que no has... las cosas funcionan mucho mejor, ¿no? Esto es algo muy importante que deberían saber muchas, muchas otras personas, que no está en los medios de comunicación. Por eso, bueno, pues si esta grabación puede servir para algo, pues la verdad que bienvenida sea, porque es verdad que acudimos siempre las mismas personas a lo mismo, pero hay un día que lo empieza a escuchar otra y otra y se va creando una cadena. Y oye, pues eso, que muchas gracias y que esta tarde con Lidia, ya veréis, esto no ha hecho más que empezar. O sea que, gracias.